miércoles 16 de marzo y tenemos más información que presentarle esta mañana de miércoles. Así que iniciamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Ministerio de Ambiente otorga prórroga de 2 años para que municipalidades implementen plantas de tratamiento de aguas. Presidenta de Tribunal de Sentencia ordena desalojo de medios en repetición de juicio contra militares retirados. Localizan cadáver de hombre con señales de violencia en sector de la comunidad Zona 10 de Misco. Capturan en Retaluleu a hombre sindicado de distribuir droga al menudeo. Internacionales. Donald Trump fue el gran triunfador del supermartes, provocando la salida de Marco Rubio. Iniciamos con el detalle de la información agradeciendo su sintonía. El cadáver de un hombre con señales de violencia fue localizado esta mañana en un sector de la comunidad Zona 10 de Misco. Las fuerzas de seguridad investigan las causas del hecho. En horas de la mañana de este miércoles, el cuerpo de un hombre sin vida fue localizado en uno de los sectores de la colonia El Cerrito, esto en San José, la comunidad Zona 10 de Misco. Los vecinos llamaron a bomberos municipales, quienes llegaron hasta este punto y evaluaron el cuerpo, determinando que presentaba señales de violencia. Sí, bueno, las primeras llamadas que ingresan al 123 informan de un bulto que se encontraba en uno de los callejones de la 34 calle y segunda avenida de la Zona 10, la comunidad. Al momento de llegar, los técnicos de emergencias médicas se encuentran envuelto en una sábana, necesitan bien en una bolsa de color negro a una persona de sexo masculino de 21 años de edad, el cual posteriormente fue identificado como Eric Reijar Juárez Contreras. El mismo pues tenía al momento de ser evaluado por los técnicos de emergencias médicas varias señales de violencia como golpes y también posible estrangulamiento, el cual puede ser la causa del fallecimiento de esta persona. Así también cabe mencionar que al hacer la evaluación pues se encuentra que tiene un cuello ortopédico a nivel del cuello que sirve para cuando uno tiene lesiones en este lugar, pero se desconoce las causas por las cuales esta persona tenía este implemento y también por qué apareció fallecida en este lugar. Según indican algunas de las personas que llegan hasta este punto que dicen ser familiares de esta víctima, pues él vivía en la colonia San Francisco, Zona 6 de Misco. También se podía observar que esta persona presentaba algunos tatuajes. Todo esto pues servirá como parte de las investigaciones que tendrá que realizar el Ministerio Público para determinar quiénes fueron las personas que dejaron abandonado este cuerpo en este sector de la colonia Cerrito en San José, la comunidad Zona 10 de Misco. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y en más información le comentamos que la presidenta de Tribunal de Sentencia ordena desalojo de medios en repetición de juicio contra militares retirados. Y es nuestro compañero Hugo Morales quien tiene información sobre este caso. Adelante, Hugo, buenos días. Adelante, Hugo, buenos días con tu reporte, te escuchamos. Gracias, muy buenos días. Los integrantes del Tribunal B de Mayor Riesgo, precedido por la jueza María Eugenia Castellanos, iniciaron la repetición del juicio en contra de José Fren Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Sin embargo, en esta oportunidad, la juzgadora Castellanos ordenó el desalojo de los medios de comunicación, argumentando que el proceso a través de Ríos Montt pues, se decretó un juicio con medidas especiales debido a la condición física y mental que él tiene, en la cual le impide entender una acusación penal en su contra, se resuelve un juicio especial y él, Ríos Montt, será representado por sus abogados defensores, Luis Rosales y Hernández Zamora. De esa cuenta, la ley establece que al momento que se dicta un juicio especial, debe ser a puerta cerrada. De esa cuenta es como la juzgadora Castellanos ordena el desalojo de los medios de comunicación y el debate oral y público se realiza a puerta cerrada, donde el Ministerio Público estará buscando que Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez enfrenten a la justicia por hechos cometidos durante el conflicto armado interno. De esa cuenta es como se inicia esta repetición del juicio, un debate que fue anulado en el 2013 por la Corte de Constitucionalidad, y a decir de los abogados defensores, pues se está dando un juicio de forma ilegal debido a que la ley establece que no puede realizarse un juicio ordinario con un juicio de medidas especiales. Sin embargo, son argumentos y acciones legales que se están presentando y resolviendo en este momento de forma secreta. Este es mi reporte. Adelante, estudios.
Agradecemos el reporte telefónico de nuestro compañero Hugo Morales, que como siempre nos mantiene al tanto de lo que sucede en Torre de Tribunales. Y le comentamos que el Ministerio Público se encuentra a la espera de la respectiva notificación por parte del Tribunal Supremo Electoral sobre la suspensión de varios alcaldes para iniciar con las investigaciones respectivas. Debido a la resolución del Tribunal Supremo Electoral en revocar 11 alcaldías municipales por supuesto fraude, Telma Aldana, fiscal general del Ministerio Público, indicó que esperarán la notificación por parte del TSE para profundizar en las investigaciones correspondientes. Nosotros esperamos como Ministerio Público la comunicación oficial del Tribunal Supremo Electoral para iniciar con las investigaciones. Ya estamos de vuelta con más información para este día. Tenemos más noticias importantes. Le comentamos que el Ministerio de Ambiente otorga prórroga de 2 años para que municipalidades implementen plantas de tratamiento de agua. Así es, nuestro compañero Daniel Collín quien tiene los detalles. Adelante, Daniel. Así es, efectivamente, y es que derivado que las municipalidades no han cumplido con la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, la cartera de Ambiente ha establecido dar una prórroga de 2 años al acuerdo gubernativo 129-2015. Este acuerdo establece especialmente que cada comuna pueda tener una planta para el reordenamiento de los líquidos y que se les brinde un tratamiento especial. Según se ha detallado por autoridades de ambiente, es necesario que las municipalidades cumplan a más tardar en mayo de 2019. Sin embargo, también se ha establecido que el uso y descarga de aguas residuales tiene que ser manejada de forma apropiada. Es por ello de que las municipalidades a través de ANAM estarán solicitando al Congreso que se desvíe el nivel de recursos que estaba contemplado en IVA Paz para las municipalidades. El 1% que se determine pues podrá asignarse a esta tarea y con ello contar con los fondos suficientes para el tratamiento de aguas. Según se indicó, se evaluaron varias municipalidades por parte de la cartera de ambiente, sin embargo, ninguna ha cumplido con el acuerdo 129-2015, por ello de que la comuna ha tomado esta decisión y por ende se ha establecido una nueva prórroga de 2 años. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales. Agradecemos a nuestro compañero Daniel Collín por esta información que nos ha brindado. Ahora seguimos conociendo qué pasa en nuestro país y queremos comentarle que según Conred Aeronáutica Civil no ha solicitado verificar a esa entidad daños en el aeropuerto y para conocer qué es lo que está sucediendo nos comunicamos con Luis García, quien tiene más detalles. Adelante, Luis, ¿qué nos puedes contar? Gracias, Claudia. Efectivamente, como tú has mencionado, según David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred Aeronáutica Civil no ha hecho las coordinaciones necesarias para poder evaluar los daños que, según el mismo vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, ha mencionado que luego de un informe obtenido por Aeronáutica Civil se han detectado 263 averías en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Se espera que para el mes de junio entidades internacionales evalúen si el Aeropuerto Internacional, esto con el fin de poder evaluar si es necesario hacer algunas reparaciones en esta infraestructura o pues el aeropuerto puede continuar con la categoría de aeropuerto internacional. Esto pues se ha mencionado en reiteradas ocasiones que para junio se estaría concluyendo con los trabajos de reparación que en teoría el Ministerio de Comunicaciones estaría realizando de forma acelerada. Sin embargo, la Conred ha mencionado que ellos no han recibido ninguna solicitud para hacer evaluaciones en la pista, sobre todo en la pista de aterrizaje, que es la principal que se estaría evaluando, debido a que pues, se correría el riesgo de poder que algún vuelo o algún avión pudiera aterrizar de una forma inadecuada y ellos pues tienen a cargo la coordinación de evaluar que todo esto pues se desarrolle de la mejor manera. Sin embargo, David de León ha reiterado que la Conred al momento no ha recibido ninguna solicitud de evaluación del estado actual de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora. Con esta información, con estos datos, volvemos al estudio principal de TN23.
Agradecemos a nuestro compañero Luis García por los detalles que nos ha brindado acerca de esta noticia. Hacemos una pausa y ya enseguida regresamos con más. Aún tenemos mucha más información que compartir con ustedes esta mañana de miércoles. Le comentamos que el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se refirió a los recientes hechos de violencia en contra del transporte público. Estamos haciendo todo el esfuerzo porque ahorita que se avecina la Semana Santa, en donde ha habido esta violencia precisamente por bandas que están extorsionando a los diferentes medios de transporte y muchas de las entidades que tienen que ver con el desarrollo del país, nosotros estamos sumamente preocupados y creemos que aunque hubo una disminución en términos globales, esto pareciera como que las cosas siguen verdaderamente desastrosas y realmente lo vemos de esa manera. Creemos que el gobierno tiene toda la responsabilidad de implementar las medidas para que esto no siga sucediendo. Hay una orientación concreta en el Ministerio de Gobernación, en el Ministerio de la Defensa, y esperamos que realmente las cosas se estabilicen y no esta forma como lo estamos atendiendo en este momento en Guatemala. Respecto a lo que tratamos en la Procuraduría de los Derechos Humanos, es la reunión de transparencia. Estaba pendiente el tema sobre la subasta inversa, que había que complementar algunos datos para que agilizar el proceso y que en el mes de junio realmente la subasta inversa pueda realmente implementarse. Sabemos que esto nos está creando un problema, por ejemplo, en el área de salud, en donde los contratos abiertos han finalizado y que si no se reactivan esos contratos abiertos vamos a tener problemas serios con la adjudicación de los medicamentos para las diferentes áreas de salud. Al respecto de ello, nosotros hemos estado supervisando los diferentes hospitales y en el hospital de Puerto Barrios yo estuve el fin de semana, aunque hay múltiples falencias en ese hospital, por lo menos está cubriendo lo necesario. Hemos salido del problema de la deuda de los médicos que no se les ha pagado y que los pocos médicos que no se les ha pagado es por cuestiones administrativas internas de cada institución hospitalaria que no han cumplido con esos pagos, pero en términos generales sí se subsanó el proceso de pago para todos los médicos que venían con atrasos en sus salarios. Me parece que hay algún otro hospital que tiene este problema, pero son de efectos eminentemente administrativos internos de cada área hospitalaria. Y en relación al día de hoy tuvimos una agenda un poco larga, por decirlo así. Tratamos los temas de los lectura de los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Comisión Nacional del Trabajo, EITI Guatemala. Vimos los avances en la publicación del nuevo acuerdo gubernativo que está pendiente en salir y le vamos a dar agilidad ahora que nos estamos haciendo cargo de la presidencia de esta comisión. Estuvo el informe de la participación de los representantes de los diferentes sectores que conforman EITI en Guatemala en la reunión que se realizó en Perú el 24 y 25 de febrero del mes pasado. Se vio el análisis del nuevo estándar de la EITI, nuevos requerimientos, se presentó la calendarización para las reuniones anuales de esta comisión y se tuvieron algunas conclusiones. Si ustedes tuvieran alguna pregunta específica, aquí están los que manejan los temas más a profundidad, porque como ustedes comprenderán, con los 21 gabinetes que yo estoy dirigiendo, nos estamos enterando de cada uno de ellos, pero le estamos dando indudablemente la prioridad a cada uno de ellos. Yo les decía hoy, algunos de ustedes estuvieron presentes, que esto es una comisión muy importante dentro de la conflictividad que vive el país en torno a las extracciones. Y creo pues que vamos a hacer el esfuerzo por mantener estas reuniones, por ser incidentes en que lo que aquí se propone y se concluye tengan pasos positivos para la reactivación de todas las áreas de conflictividad que tiene nuestro país. Martínez, de TGW. Vicepresidente, muy buenos días.
Usted en la reunión hablaba de la trabajo en un acuerdo gubernativo que podría establecer algunos lineamientos para evitar la conflictividad en los puntos donde hay extracción minera. ¿Cuándo podría publicarse y qué acciones podrían estar enmarcadas en este acuerdo gubernativo? Bueno, estoy enterado que esto viene desde el mes de noviembre del año pasado, ya tiene un tiempo suficiente como para haber analizado, y yo dejaría a nuestro secretario para que él les explique cómo va el proceso, y yo voy a estar incidiendo en que realmente salga pronto este acuerdo gubernativo. Bueno, buenas tardes a todos. El estatus del acuerdo gubernativo, primeramente establecer que el acuerdo gubernativo es el mecanismo que la comisión va a implementar para que los tres sectores que integran la comisión tengan igualdad de condiciones. Actualmente está en discusión y en análisis dentro del Ministerio de Gobernación. Ya cuenta con dictamen favorable del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Finanzas Públicas, que son miembros de la iniciativa ITIC en Guatemala. Alfredo Mendoza, Noticiete. Y tenemos más información aquí en TN 23, son las 11 de la mañana con 45 minutos. Seguimos con más. Y en la información departamental, pobladores de varias zonas del departamento de Huehuetenango se ven afectados ya que no cuentan con el servicio de agua potable. El servicio de agua potable continúa siendo un problema en la cabecera departamental de Huehuetenango. Esto debido a que pobladores de la comunidad Cinco Arroyos del municipio de Chantla impidieron el paso del vital líquido por sus propiedades, a pesar de que se tenía un acuerdo con la anterior corporación municipal de Huehuetenango, por lo cual las actuales autoridades no han querido negociar con estas personas, lo que ha ocasionado que zonas como 4, 2 y 7, entre otras, no cuenten con el servicio por más de 2 meses y el desabastecimiento de agua podría continuar por 3 meses más, ya que se pretende realizar un proyecto en la aldea Los Regadíos del municipio de Chantla, donde se ha encontrado un nacimiento de agua, pero para esto se deberá trabajar para construir el tanque de captación y distribución, donde se unirán otros proyectos. Y un centro educativo público ubicado en una aldea del departamento de Retalhuleu no cuenta con la infraestructura adecuada, entre otras carencias. Varios voluntarios se acercaron a la escuela para entregar insumos a los estudiantes. Las precarias condiciones en las que se encuentra la Escuelita Oficial Rural Mixta de la Vuelta al Mango de la aldea El Chav del municipio de La Cintal, Retalhuleu, hizo a que personas de buen corazón se interesaran en brindar ayuda para paliar un poco la situación. Integrantes de una organización de Estados Unidos que cuenta con el apoyo de varios organismos de Estado fueron encargados de llevar útiles escolares, ropa, zapatos e incaparina para los niños estudiantes del establecimiento educativo. Además, las madres de los pequeños también fueron beneficiadas. El estado de la escuelita es terrible, ya que está en total abandono de parte de las autoridades educativas. Los servicios básicos no existen y para extraer agua de un pozo artesanal tienen que ingeniárselas. En la actualidad existen 12 galeras, pero todas son improvisadas que funcionan como aulas, construidas de bambú y forradas de lámina vieja, así como nylon. Esto perjudica la educación de los infantes, ya que en época de verano se enferman de problemas respiratorios por la acumulación de polvo. En el invierno se mojan por el techado que está en mal estado. Si está en las manos de las autoridades podernos ayudar en la construcción de las aulas y de la escuela, les vamos a agradecer demasiado porque todo es en beneficio de los niños. El mobiliario no se diga, todo está totalmente deteriorado. Algunos padres de familia han colaborado con construir pupitres de madera o reparar los que están dañados pero que aún se utilizan por los pequeñines. Estábamos viendo que la escuela se encuentra en un estado bastante triste y terrible porque no cuentan con baños, no tienen el pozo de agua en una forma útil donde puedan estar utilizando el líquido. Allí estudian 256 niños del nivel primario. La escuelita tiene varios años de haber sido fundada y hasta el momento las ayudas han sido escasas. Que no sea por primera vez, que siempre vengan a apoyar a los alumnos de acá, que siempre lo necesitan, ¿verdad? Porque acá siempre quieren el apoyo, pues, más que todo. Reportó desde Retalhuleu Mario Tumín. Y en el cantón Zapote, Retalhuleu, fuerzas de seguridad capturaron a un hombre de 23 años, quien es señalado por el delito de distribución de drogas, entre otros ilícitos.
Fuerzas de seguridad lograron la aprehensión de un presunto distribuidor de droga para el menudeo, identificado como Jorge Alberto López Guzmán, de 23 años, y encontraron también plantas de marihuana en el interior de su vivienda, esto en el cantón Zapote del municipio de San Martín Zapotitlán, Retaluleu. El Ministerio Público y la PNC realizaron la diligencia debido a las investigaciones efectuadas contra el sindicado, a quien también se le atribuyen los delitos de pertenecer a una banda criminal que se dedica a cometer asaltos en el departamento. Byron Loayes, jefe de operaciones de la PNC, indicó que se continúa con las investigaciones para poder capturar a más personas que se dedican a cometer hechos ilícitos en el cantón. El malhechor quedó en poder del juzgado competente. Esta fue la información departamental más relevante. Al regresar de la pausa conoceremos las noticias del deporte, así que no cambie. Ya volvemos. Hemos llegado ya a las 12 del mediodía y con información del deporte finalizamos la presente emisión agradeciendo su sintonía. Feliz tarde. Buen provecho.